Buenas noches, amigos. Esta es una edición más de su programa Perfiles. Hoy tengo como invitado a Paolo Viso. Paolo es un empresario ligado al mundo de la ciberseguridad, al mundo de la tecnología, de la innovación. Él es ingeniero de sistemas por la Universidad de Lima. Tiene una maestría en administración en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Tiene ya 30 años como CEO de la empresa Baffin, que es una empresa de integradores de soluciones en temas de ciberseguridad y health. Smart Building, con clientes en distintos sectores de la industria y el comercio. Es también past president del capítulo de computación de la sección Perú de la Organización Mundial del IEEE, que es la cual es miembro senior. Y también es miembro del Consejo Consultivo de la Carrera de Ingeniería de Sistemas en la Universidad de Lima. Además está casado, tiene 3 hijas, así que hoy día vamos a tener la oportunidad esta noche de conocer un poco más acerca del perfil de Paolo, a quien le damos las buenas noches. ¿Cómo estás, Paolo? Hola, Pepe. Gracias por la invitación y un saludo a todos los seguidores de Canal B. Bien, Paolo, algo que no podemos dejar de soslayar o leyendo un poco tu hoja de vida salta es el espíritu empresarial. Y quisiera empezar preguntándote cómo defines o cómo podrías describir tu espíritu empresarial desde esta experiencia que vives en Baffin de hace 30 años. Bueno, como tú lo dices, recién hemos cumplido 30 años en el mercado. Es casi una vida personal y empresarial. Y bueno, un poco el emprendimiento yo creo que ha estado en las venas de mi familia. Y es por eso que esto empezó como un emprendimiento de fines de semana hace muchísimo tiempo y se convirtió en la búsqueda de oportunidades de negocio. Y justamente eso, el empresario pues tiene esa motivación, esa capacidad para identificar oportunidades, luchar por ellas y siempre generar valor, ¿no?, sobre la base de lo que propones y finalmente lograr transformarlas en un éxito económico, porque creo que al final eso es un poco lo que hacemos quienes hacemos empresa. ¿Cuándo sentiste o cuándo te diste cuenta que tú querías apostar por tu propia empresa, ya sea una empresa familiar que fundas con tu padre? ¿Cuándo sientes esa necesidad o cuándo te das cuenta que ese era el camino correcto que debías seguir? Porque siempre estuve inmerso en el mundo tecnológico. Desde que yo era muy chico, mi papá compró una computadora IBM. Entonces, sí. desde los 10 años estuve metido en el tema de la computación. Y con el pasar de los años nos dimos cuenta que en el mercado había una carencia del tema tecnológico, había necesidades tecnológicas que no se habían satisfecho. En nuestras conversaciones con colegas, cuando mi papá traía algún amigo, algún colega a la casa y salían las conversaciones, faltaban proveedores del tema especializado de tecnología. ¿Y es así que surge Baffin? O sea, ¿ustedes detectan esta oportunidad en el mercado? Bueno, mi papá trabajaba en las empresas eléctricas allá por los 90s, en Electrolima, en esa época. Y siempre él, como te digo, el espíritu emprendedor siempre ha estado presente. Él los fines de semana aprovechaba y hacía diversos trabajos un poco para colaborar un poco más con la economía también familiar. Nosotros en esa época no teníamos una posición acomodada y yo lo empecé a ayudar los fines de semana. Mira, imagínate que en esa época habían aún cortes de luz, ¿no? Sí. Habían muchos apagones, entonces nos metimos en el negocio de los grupos electrógenos. Ah, mira. Entonces instalamos a empresas, colegios, edificios, instalamos grupos electrógenos.
Y esto lo hacíamos los fines de semana, ¿no? Y durante la semana, ya cuando yo salgo del colegio y empiezo la universidad allá por el 91, ya le dedico un poco más de tiempo durante la semana a estar haciendo cosas relacionadas a estas iniciativas, ¿no? Viendo algunos proyectitos y demás. Y es así como uno de nuestros clientes nos dice, oye, ya que me estás instalando equipos eléctricos, ¿por qué no te metes en el rubro comunicaciones? Que yo tengo un proyecto que necesito que me ayuden y no encuentro un proveedor especializado. Y nosotros, siendo yo un poco agnóstico en el tema de comunicaciones, mi papá, ya siendo ingeniero electrónico, tenía cierto conocimiento, me dice, vamos a atender a este prospecto. Así que realizamos nuestros primeros proyectos de comunicaciones. Y así empezó a andar la rueda. Así empezó. Mira, ¿qué es? Pero con un poco de suerte y sí, agarrar la oportunidad que se te presenta, que creo que esa es una de las lecciones más importantes. Cuando tienes una oportunidad y la sabes aprovechar, la aprovecha, la agárrala, sí, aprovéchala y mándate, ¿no? Sí. ¿Cuáles son los valores que más importantes que destacas en tu compañía? O sea, yo he revisado un poco y hablan mucho de la innovación, el respeto al cliente, a los colaboradores, este concepto de equidad y este compromiso que tienen con lo que hacen y por qué lo hacen. ¿Cómo resumirías estos valores desde tu perspectiva como CEO de la compañía? Yo creo que hay valores fundamentales que han permitido que nuestra empresa prevalezca a pesar de lo económico, de lo político, de lo tecnológico. Y valores como la ética, el respeto, el apostar por la creatividad humana, por el potencial humano, creo que ha sido fundamental para que una empresa como la nuestra pueda moverse a través de dos o tres grandes crisis que ha tenido el Perú y cumplir 30 años, ¿no? Yo creo que el rubro de ética es sumamente importante. Una empresa identificada con altos valores humanos, uh-huh, nosotros somos una familia católica, y en nuestra empresa ni nosotros como ejecutivos nos hemos visto ningún problema ético y siempre hemos sido reconocidos como personas que tomamos decisiones probas. Un buen compliance empresarial. Así es. Dime, y esta es una pregunta un poco complicada porque a veces hablar de uno mismo, pero ¿cuál crees que ha sido el aporte más importante que has tenido tú como accionista, como CEO, como persona, como colaborador a tu empresa? ¿Qué crees que lo que tú podrías reconocer, hacer un eventual análisis y decir, creo que esto es lo que más me costó o lo que más valoro aquello que le di a la compañía? Yo observo que mis colegas o mis competidores o la industria me reconoce como una persona con altos valores y que toma decisiones muy, muy pensadas. Yo creo que al haber empezado muy joven he cosechado esa habilidad de no tomar decisiones a la ligera, pensar bien, evaluar, tomarme mis tiempos para reflexionar y decidir cosas de importancia. Uh-huh. Y eso acompañado a valores pues intachables, ¿no? Creo que eso ha sido un aporte más importante. Algo que caracteriza a Baffin es que es una empresa familiar, ¿ok? Y eso trae una serie de retos, porque las empresas familiares tienen una serie de ventajas y desventajas, dificultades y oportunidades para mantener el rumbo de sus objetivos empresariales. ¿Cuáles crees que han sido los retos más importantes que han tenido que ustedes sobrellevar, atender, enfrentar o manejar como empresa familiar? Bueno, es clave en una empresa familiar que los integrantes, los accionistas, tengan una buena relación personal. Creo que es lo básico, porque sobre eso armas las relaciones empresariales. Yo creo que con mi padre, desde joven, desde que empezamos a trabajar juntos, creo que nos conocimos en ese lado bien, nos subimos. ¿Tienen caracteres diferentes tú y tu papá, por ejemplo? Sí. Yo
él un poco, es un poco más tranquilo, reflexivo, y creo que la sapiencia también de ser un poco mayor que yo, porque él me tuvo cuando tuvo 21 años, ¿verdad? Me tuvo muy joven. Contrario a mí, una persona de repente un poco más más joven, más reactivo, de repente con la creatividad ahí desbordada, ¿no? Entonces creo que nos hemos complementado, sí, hemos engranado. Y, ¿y cómo logras que la empresa pueda ser un lugar, el lugar correcto y el lugar ideal para quien no es parte de la familia? Es decir, aquella que una persona que puede encontrar un espacio de desarrollo pleno a nivel personal, a nivel profesional e incluso económico. El tratar la empresa como una familia. Yo creo que mientras el núcleo empresarial de la empresa familiar tenga esos valores y esa cultura y ese carácter de familia, creo que los principales ejecutivos que entran a trabajar con nosotros se sienten acogidos y sienten una comodidad que de repente en una empresa no familiar no la vas a encontrar. Y dime, ¿tienen un pacto han hecho algún pacto familiar que regule un poco las relaciones internas? No, se ha dado casi de manera automática. Y bueno, creo que hemos podido sobrellevar este tiempo casi de manera en automático. No hemos asistido a un curso de empresas familiares, ni hemos recibido ninguna asesoría. De hecho, con el tiempo también, eso no quiere decir que con el tiempo no hemos aprendido y a las malas y a las buenas hemos sabido acomodarnos. Pero sí, porque hay, por ejemplo, en tu caso, por ejemplo, tú que eres un gerente general familiar versus el gerente general externo, eso trae ventajas, desventajas, la misma familia, las desavenencias en las decisiones complejas, cómo se comunica al interior de la familia algunas decisiones que los involucra. Las reuniones familiares a veces son la extensión de la compañía. O cuando tienes una discusión a nivel familiar y al día siguiente tienes que trabajar, tienes que trabajar con la familia, entonces aprendes a que la empresa tiene que seguir caminando. El Titanic tiene que seguir a flote y no hundirse por un problema personal, ¿no? Y un poco reconociendo eso, creo que es clave para que la relación personal no pueda interferir en ello. Y el hecho de que exista una gerencia general familiar ayuda a que tengas una mejor relación, por ejemplo, con el directorio. ¿O tú crees que también podría ser una desventaja? Porque para el directorio diría, es una empresa familiar, más difícil remover al gerente general. ¿Cómo ha sido esta relación con el directorio? Bueno, el directorio es familiar también. También. ¿No? ¿Tienen directores independientes? No, ninguno. Somos mi padre, yo y mi hermana. Ok. Sin embargo, todas las decisiones, tanto ejecutivas como de accionistas, se toman in-house y dentro de la familia. Mira, qué interesante. Sí, qué interesante. Sí, sí. ¿Y por qué nunca contemplaron la idea de tener un director independiente? Porque los directores independientes le dan un aire distinto. Es indudable que el aporte es importante porque tiene una mirada distinta. ¿Por alguna razón no decidieron eso? Yo creo porque el negocio de tecnología es bien técnico, creo yo. La mayor asesoría que necesitas es de asesoría de índole técnica. Hemos conocido el mercado desde los inicios del mercado tecnológico en el Perú, y creo que eso nos ha logrado aprender y nos ha llevado a un nivel de conocimiento que de repente un asesor externo no iba a poder aportar. Creo que ese ha sido uno de los principales motivos. Sí. Y de tu posición como gerente general, ¿cuán importante ha sido en tu proceso la planificación estratégica y desarrollar esta visión de corto, de mediano y largo plazo, ¿no? Porque transitar esos años tiene que tener un rumbo, o sea, no se transita porque se transita, o sea, hay toda una planificación. ¿Cuán importante para ti ha sido esa planificación? Ha sido muy importante y al inicio no la teníamos, pues yo salí de la carrera de Ingeniería de Sistemas y si bien había llevado varios cursos de gerencia, sentía que con el pasar de los años tenía la empresa que ya había crecido,
Estábamos a 15 años de fundada la empresa y faltaba el componente gerencial, y es ahí cuando decido yo hacer mi maestría. Ah. Hago la maestría en Administración Estratégica de Empresas y termino de entender la teoría de lo que ya venía practicando. Claro, tú tienes un componente práctico bien importante, ¿no? Así es, así es. Entonces, muchos de los cursos que yo llevé en la maestría eran cosas que en la práctica las conocía, pero no tenía el componente teórico. Mira, qué interesante. Eso me permitió reconocer que hay una formalidad en la empresa que necesitas establecerla y establecer tus parámetros estratégicos de corto, mediano y largo plazo. Sí. Y ahí creo que la empresa, en los segundos 15 años de vida, en los últimos 15 años que hemos tenido, ha tomado un rumbo más empresarial. ¿Y cómo se concibe una planificación estratégica en el mundo de la tecnología, de la ciberseguridad, que es un mundo tan dinámico? Es como la moda, o sea, o sea, hoy, a 6 meses, lo que hoy estaba sobre la mesa, ya el día, en 6 meses, tal vez no está más, o hay otras cosas. Así es. ¿Cómo gestionas esos cambios, esos riesgos? Tienes que estar irradiado por los líderes de opinión, los líderes tecnológicos, ¿no? En tecnología, así como en otras disciplinas, existen ferias globales donde tú vas y estás conversando con, no solamente con las empresas de tecnología tradicional, sino con los innovadores, con los uh-huh. emprendedores de tecnología. Entonces traes nuevas ideas. Y también el mercado latinoamericano está un poquito más relegado en tecnología si los comparas, pues, con el mercado europeo o americano. Entonces tú puedes presenciar avances tecnológicos uh-huh. importantes por ese lado y aplicarlos en Latinoamérica. También, de mi padre, aprendí también a invertir en empresas tecnológicas, ¿no? Uh-huh. Bolsa y otros instrumentos, y eso me permitió también conocer el rubro y la visión de diversas empresas tecnológicas por dentro. Claro. Entonces, yo estudiaba muchísimo empresas grandes, empresas medianas y pequeñas de tecnología, y podía saber más o menos las iniciativas en general hacia dónde van. A ver, es claro que si inventas no hay negocio, si no vendemos no es viable, ¿no? Sí. La venta corporativa hoy se basa en el modelo de ventas del tipo B2B, estas famosas B2B. Y aunque muchas veces este proceso puede ser mucho más largo, más complejo y que envuelve una serie de negociaciones, ¿cuál ha sido la estrategia que ustedes han tenido para tener este éxito en el mundo B2B? Porque básicamente ese es el segmento. Ustedes no van al consumidor final. Así es. ¿Cuál ha sido la estrategia para ofrecer resultados y objetivos comerciales tangibles? Yo creo que en el estar en segmentos muy especializados. Tú sabes que en el mercado tecnológico puedes vender desde PCs, uh-huh. software, cosas comunes, hasta cosas muy especializadas. O sea, commodities, irte a la especialización. Así es. Desde el inicio estuvimos en aspectos muy innovadores, especializados. En los 90, por ejemplo, entramos en el negocio del cableado estructurado, el cableado de data, que en esa época nadie lo sabía hacer. En esa época se usaban los cables estos de tipo IBM, esos negros gruesos que Twinaxial se llaman, tecnología, era lo más potente que había en ese momento, y nació el cableado estructurado como una ola innovadora, disruptiva en el ámbito de comunicaciones. Nosotros nos pusimos gracias a este cliente que nos pidió que lo ayudásemos en este proyectito de comunicaciones, aprendimos y empezamos a ganar proyectos diversos y en gran cantidad en esa época, en los 90s. Mira. Recuerdo que venía un container de elementos de cableado de ese tipo y íbamos y un poco más y le quitábamos las cosas al importador porque no había mucho. Había mucho. Y así como estuvimos en el nicho de las comunicaciones en esa época, empezamos también a fines de los 90s en el nicho de la ciberseguridad. Ciberseguridad. Muchos definen el liderazgo como este conjunto de habilidades directivas que una persona tiene para influir en su forma de ser, en la forma de actuar de sus equipos, de las personas con las cuales uno trabaja. Y mantener ese entusiasmo, este compromiso para lograr los objetivos. ¿Cómo describirías tú tu estilo de liderazgo? ¿Crees que tienes un liderazgo natural? ¿Eres algo autoritario, participativo?
o te gusta dejar hacer a tus equipos? ¿Cómo describirías tú tu estilo de liderazgo? A mí me gusta dejar hacer, pero poniendo la estructura, los lineamientos claros desde el inicio e ir corrigiendo en el camino. Este mercado tecnológico especializado requiere mucha creatividad para... En la tecnología, tú sabes, no hay una solución única, no hay un único camino de solución. Hay diversos, con diversos costos, diversos tiempos, y eso hace que yo a mis equipos técnicos, sobre todo, los deje idear cosas. ¿Sí? Los chicos que trabajan conmigo, que hay de toda edad, hay muy jóvenes y también ya mayores, tienen que desarrollar sus iniciativas y aprender también a explotar. ¿Y cómo haces para mantener un alto nivel de motivación? ¿Cómo haces para mantener motivados a tus equipos? ¿Qué, tienes alguna receta? ¿Utilizas alguna estrategia? ¿Generas algún espacio? Sí, bueno, lo primero que hemos venido invirtiendo y hoy en día estamos invirtiendo fuerte en es en construir espacios adecuados de trabajo y creatividad, ¿no? Los jóvenes, los talentos en tecnología tienen que estar cómodos para poder echar a andar su creatividad. Si quieren venir a trabajar, por ejemplo, con camiseta o con sus audífonos o escuchando música, adelante, porque hoy en día las nuevas generaciones tienen que dejarlas explotar en creatividad. Uh-huh. Y creo que eso hace que los técnicos especialistas, porque este nuevamente es un mercado, sí, claro, técnico, encuentren las soluciones. Dime, ¿te es fácil colaborar con tus equipos? ¿Te resulta fácil, por ejemplo, aceptar nuevas ideas? No, yo creo que a veces soy un poco, reconozco que soy un poco duro. Yo pues terminé la universidad en los 90 y estoy en esa generación de profesionales y creo que las nuevas generaciones que quieren disrumpir la seriedad de los ingenieros, digamos, sí, de mi promoción, sí, me cuesta un poco, pero hay que dejarlo, hay que dejarlo, que exploten. ¿Y, sí, y sueles consultar con algunas decisiones con tus colaboradores más cercanos? ¿Eres? Sí, sí, yo a mis colaboradores más cercanos, a las gerencias que me reportan, tengo que darles responsabilidades, sí, y que ellos puedan tomar decisiones, porque siendo un mercado técnico, mientras la parte técnica está en manos de ellos, creo que me va a ayudar a dime, pensar mejor en la estrategia de la empresa. ¿Te resulta fácil, te resulta fácil, por ejemplo, cambiar una decisión que ya la has pensado cuando luego la sometes a un escrutinio técnico, comercial, sí, con generaciones similares a la tuya, incluso con estos millennials, los centennials? Sí, bueno, el tiempo me ha enseñado a, sí, que puedo retractarme, pedir disculpas, cambiar mi opinión, decir, tienes razón, vamos por ese lado, oye, te felicito, cambiamos entonces y vamos por donde tú dices. Me ha costado, pero creo que hay que aceptarlo, ¿no? Es parte de la modernidad. De la modernidad. ¿Por qué crees que hoy, y yo creo que en el mundo de la tecnología, y hace un rato comentabas sobre algunos aspectos, ¿por qué es tan importante una buena gestión de los recursos humanos hoy? Porque creo que en ellos está la creatividad, están los nuevos conocimientos, las nuevas prácticas. La ingeniería de sistemas de mi época no es la misma de la de hoy. Los jóvenes profesionales están mejor preparados y más, uh-huh, potenciados para afrontar las nuevas tecnologías. Mira. Así que creo que en gran parte debemos aceptar sus iniciativas, sus ideas. Creo que es esencial. Y lo estamos viendo también en nuestros clientes. Sí. Desde la banca, la gran banca, finanzas medianas, industria, gobierno. Uh-huh. Ves muchos más profesionales, más jóvenes, lo cual es natural. Uh-huh. Y le dan un dinamismo que antes no se veía. Dime, ¿y cómo logras mejorar la productividad de tus equipos? Porque en el mundo de la tecnología entiendo, no sé si es común o no tener bajos índices de rotación o altos índices de rotación. ¿Cómo haces eso, por ejemplo, para retener talento?
Nuestra empresa, en nuestro nicho, tenemos muy baja tasa de rotación. Amiga. Poquísimo. ¿Qué? Muy, muy, muy baja tasa. Hace unos años recién abrimos un área de recursos humanos en nuestra empresa, porque nuestra empresa creció mucho en cuanto a cantidad de personal. Hoy en día somos 125 personas. Entonces necesitamos ya una gestión humana adecuada que atienda las necesidades, digamos, generales y particulares de nuestros profesionales. Y un poco retenerlos va en el sentido, sobre todo los jóvenes, ellos quieren desarrollarse, quieren conocer más cosas, y yo creo que como empresarios también tienes que reconocer que un joven desea aprender y luego va a ser natural también ver otras alternativas, otros mercados, y está en su derecho. ¿Qué tipo de salario emocional les ofreces a estos talentos tú, por ejemplo? ¿Capacitación? ¿Ambientes de trabajo con libertad, con comodidad? Sí, empezando de la comodidad del puesto de trabajo, hemos sido muy flexibles en la época de pandemia. Sí. Nosotros no despedimos personal, digamos, en la pandemia, los acogimos, hicimos una serie de iniciativas para mantenernos unidos, a pesar de ser un grupo humano grande. Y luego ahora la vuelta al trabajo también ha sido chocante para varios. Acostumbrados a gestionar sus tiempos, ¿no? Así es. Sí, algunos han rescatado espacios de calidad de vida, sí, de conexión familiar, un poco complejo, ¿no? Cada uno, creo, tiene una situación distinta, ¿no? No puedes encontrar una media. Y hay algunos recursos, algunos profesionales que se han desempeñado mejor de manera remota, presencial. Sí, sí, sí. Pero siempre está también el apetito de la gerencia por tener cierto control, ¿no? Y no perder la interacción humana. No, porque además, una de las cosas, por ejemplo, en el mundo legal, en los estudios de abogados en los que yo me desempeño, una de las cosas que se discutía era cómo sembrar la cultura corporativa, este sentido de pertenencia a la compañía si trabajan virtual. Así es. ¿Cómo sentir la compañía suya si esa relación es una relación a través de una pantalla, ¿no? Es correcto. Las personas extrañan esa relación interpersonal, ¿no? Y hay gente que les ha emocionado volver a la oficina. Sí, claro, están claro. Disfrutando de sus compañeros de trabajo, sus colegas, las reuniones dentro de la empresa, tanto en el ámbito profesional como en el ámbito fuera de horario laboral. Claro, claro. El hecho de irte a jugar fulbito con tus compañeros de trabajo, hacer un campeonato. Entonces, creo que el ser humano necesita esa interacción, ¿no? y la pandemia, el trabajo remoto no te lo da. Por más que estás con tu familia, de repente necesitas también interactuar con otros grupos sociales. Dime, entiendo que no ha sido tan fácil mantener esta fuerza laboral. Y por ejemplo, en los aspectos de inclusividad, los aspectos inclusivos, y te digo porque en la industria de tecnología, por ejemplo, y en otros países, los perfiles de personas, por ejemplo, con Asperger suelen ser muy cotizados, muy valorados. ¿Tú has tenido alguna experiencia de ese tipo? No con Asperger, pero sí hemos apostado por otro tipo de diversidad. En nuestra empresa, en el área técnica, tenemos casi el 50% de personal femenino. Ah, mira qué bien. Sí, entonces eso se lo comentamos a nuestros clientes y ellos lo aceptan. Es una medida de diversidad que no solamente nos sirve a nosotros y a nuestros clientes, sino que en muchas homologaciones, muchas certificaciones nos piden también ciertos niveles de practicar la diversidad. Cuota de género, como le llaman. Así es, así es. Entonces, nosotros reconocemos la fortaleza de las damas del ámbito técnico y lo estamos aprovechando. Creo que por ese lado. O sea, practicas ese tema de igualdad salarial para los mismos puestos, sí. Acceso. Bueno, hoy también los hombres tienen derecho, por ejemplo, a descanso postnatal. Es correcto. Una serie de factores. Es correcto. Y lo respetamos y lo potenciamos. No, hablemos un poquito de Baffin. Baffin es una empresa de soluciones especializadas en los temas de ciberseguridad y Healthy Smart Building.
Revisar un poco la misión, y ustedes dicen que apuestan por la transformación digital de tus clientes, porque eso es algo muy importante, porque es una manera de lograr esta misión que se traza, ¿no? ¿Qué hay detrás de Baffin? ¿Qué cosas más hay detrás, además de esta misión y de todo esto que ustedes como familia le ponen? Bueno, es el encontrar nichos de mercado, estar en la búsqueda de nichos de mercado para que la empresa pueda subsistir a largo plazo. También creo que eso, detrás del telón está también eso, ¿no? La búsqueda siempre de oportunidades novedosas, modernas y donde no haya muchos participantes en el mercado. Creo que eso es importante. Porque si nosotros vamos a vender PCs o vender software, estaríamos de repente afrontando márgenes más pequeños, podríamos no subsistir en el tiempo. O sea, evitas estar en sectores donde te vuelvas un tomador de precios. Como así dice. Es. Por ejemplo, el mercado de comunicaciones que te contaba en los 90, sí. Luego se masificó, sí. Y nosotros salimos de ese mercado. Si nos hubiéramos quedado ahí, sí. No hubiéramos llegado de repente a los 30 años. Y explica un poco sobre la ciberseguridad, ¿no? Esta práctica de proteger equipos, redes, aplicaciones, sistemas críticos, amenazas digitales. ¿Por qué hoy es tan importante la ciberseguridad en la empresa, incluso en la sociedad o incluso a nivel de seguridad nacional? ¿Por qué es tan importante? ¿Cuál es tu perspectiva sobre la ciberseguridad? La ciberseguridad es un facilitador de la transformación digital, de las iniciativas digitales que pueda tomar la empresa. Si una empresa va a estar conectada a Internet, va a ofrecer sus productos por Internet o va a transaccionar con sus proveedores, sí. A través de canales digitales, entonces necesitas de la ciberseguridad, no solamente para que puedas operar, sino para que puedas mantener tus operaciones con proveedores y que tu renombre tampoco sea afectado. Puede ser que sufras de un robo de información y luego esa data importante pueda ponerse a la venta en el mercado negro. Entonces, o si sufres un ciberataque, entonces el renombre de la empresa sufre también una pérdida. Mira, ¿cómo se aplica la seguridad en las empresas? Y a las empresas que, por ejemplo, ¿qué cosa es lo que más les preocupa a las empresas? Y en tu percepción, ¿qué es lo que menos atención le ponen a cosas que desde tu perspectiva resultan muy importantes? Mira, hoy en día el 15% del presupuesto de TI debería estar orientado a ciberseguridad, pero eso no siempre se cumple. Okay. En el segmento bancario, sí. Y en las finanzas medianas, sí. Existen regulaciones locales y también a nivel mundial que te obligan a tener ciertos controles de ciberseguridad. Entonces, por ese lado ya estas empresas tienen un rumbo marcado. Uh-huh. Sin embargo, en las empresas no bancarias, en las empresas medianas o pequeñas, muchas veces no saben por dónde empezar. ¿No? Hoy en día existen una serie de normativas o buenas prácticas que un poco van guiando el camino de por dónde empezar, ¿no? O qué aspectos de la ciberseguridad tú deberías atender. Lo más común es que lo primero es la ciberseguridad a nivel de tu acceso a Internet, ¿no? Uh-huh. Tu perímetro es como lo llamamos. Entonces, tu zona de muerte, como le dicen. ¿No? Claro, tu perímetro tiene que estar protegido. Claro. Antes la seguridad era significaba que tú estés en un castillo, que pongas murallas en el borde y claro. Tú estás ahí y no pasaba nada. Pero hoy son tantas tú necesitas estar conectado y ofrecer tus productos digitalmente. Entonces ese castillo dejó de existir, tiene que estar abierto, tiene que estar conectado. Y eso significa que la ciberseguridad no solamente ahora está en la puerta, sino también desde el momento que tú desarrollas software, de cómo se conectan los trabajadores a los sistemas informáticos, cómo proteges tu data. O sea, hay un concepto de debida diligencia desde la perspectiva de la tecnología muy fuerte, ¿no? O sea, sí, claro. Un compliance tecnológico, por decirlo de una manera. Es correcto. Sí, mira, qué interesante. Por eso el CISO, el jefe, el oficial de seguridad empresarial, sí. Trabaja con el área de riesgos y con la gerencia central de la empresa para establecer esas iniciativas digitales. No todas las empresas tienen... No, pero sí me he dado cuenta, porque muchas empresas se preocupan por tener buenas prácticas empresariales, buenas prácticas de almacenamiento, buenas prácticas de manufactura,
¿Hay buenas prácticas de informática, de ciberseguridad? Sí. Incluso hay ISOs, ¿no? O sea, hay ISOs para esas cosas. Claro. No sé si existe un ISO, por ejemplo, para el tema de ciberseguridad, porque escuchándote y reflexionando un poco, me doy cuenta que eso es tan, tan importante como a quién dejo ingresar a mi casa. Claro. Hay una ISO que es la 27001, que establece un sistema de gestión de seguridad de la información. Entonces, los primeros parámetros, los más básicos que tú deberías conocer y cosechar en la empresa, te los puede dar la ISO 27001. También hay normativas no ISO, ¿no? Hay otro tipo de ISO, como la NIST y otras que también te ponen en el camino. Hay otras ISOs más complejas en ciberseguridad, como la 27032, que te ayuda a tener un sistema de respuesta ante incidentes. Entonces, en un nivel un poquito más avanzado, puedes alinearte a esas ISO para estar mejor en seguridad. No doy. Otra de las verticales que tienen ustedes importancia en Baffin es los servicios tecnológicos en eHealth, ¿no? Que es esta aplicación de las tecnologías de la información y comunicación en el ámbito de la salud y de la medicina. ¿Qué experiencias han tenido? ¿Cuál ha sido tu perspectiva de participar en este mundo de la medicina, de la salud? Desde el gobierno el segundo gobierno de Alan García, se realizaron diversas iniciativas para construir muchos hospitales a nivel nacional. Sí. Incluso luego Humala prometió también un hospital por cada provincia, así que hubo una continuidad en la construcción de hospitales. ¿Y qué pasaba? Que los hospitales de hoy no son los mismos de los hospitales de antaño. De la época de Odría, que fueron los... Claro. Hoy en día tienen un componente tecnológico fuertísimo. Del presupuesto total de un hospital, puedes estar hablando de un 18% en materia tecnológica, del costo total de construir un hospital. Entonces, nosotros somos contratados por las empresas constructoras que ganan las licitaciones de construcción del hospital y para desarrollar el componente tecnológico. Comunicaciones, informática, todo el tema de medicina, el sistema de consulta, todo en línea, toda la parte de tecnología, incluso también el equipamiento sin tecnología, no existe el equipamiento sin tecnología. Así es, sobre esa infraestructura que te menciono, comunicaciones, data center, están los software hospitalarios, software de información hospitalaria, el software de administración de enfermería, cuando tú estás en tu habitación y presionas el botoncito de ayuda, entonces eso entra en un sistema informático complejo que ayuda a que la atención de enfermería sea eficiente, puedas controlarla. ¿Ustedes también son desarrolladores de software o básicamente son integradores en función a tus partners comerciales? Somos integradores. Nuestro foco es la integración. Integrar 25 especialidades tecnológicas en un hospital y hacer que conversen unas a otras, esa es nuestra labor. Y para el desarrollo tienes a muchos fabricantes líderes. Dime, y hoy está muy de moda el Smart Building, ¿no? Es esto de estas tecnologías en instalaciones, en edificios, plantas. ¿Es posible que toda infraestructura pueda convertirse en un edificio o estructura inteligente? Sí, sobre todo una edificación nueva es más simple porque desde el diseño, quien hace el diseño puede orientar a que esa infraestructura, ese edificio sea... apueste a ser más eficiente, más inteligente, más ahorrador de recursos. Pues en el rubro Smart Building puedes automatizar la seguridad centralizada, el manejo de equipos de bombeo, energía, electricidad. Y eso no solamente te lo imaginas no te lo imaginas solo en edificios, también hemos hecho embajadas, aeropuertos, recientemente el aeropuerto internacional de Pisco, que tiene mucha automatización para hacer más eficientes sus recursos, el monitoreo, la seguridad física. Regula, por ejemplo, el consumo de energía, de agua, una serie de factores, ¿no? Así es, así es. Y ves en la seguridad física también quién físicamente, qué credenciales están circulando por la infraestructura, quién ingresa a dónde, si está autorizado o no, si está más tiempo que el permitido en el ambiente que se le ha asignado. Entonces hay una serie
Claro, el nivel de control hoy te permite, todas esas herramientas se permiten saber exactamente todos tus movimientos, ¿no? Así es. El aeropuerto es digital, tiene un componente digital muy grande y los edificios también, ¿no? Entonces habrás visto que muchos de los edificios modernos tienen un centro de control de seguridad donde pocas personas pueden monitorear todo el mundo digital y energético del edificio, y ese es un poco el objetivo de un Smart Building, ¿no? Entonces, incluso puedes certificar a tu edificación como ecoamigable. Ahí tienen unas stickers ahí en los edificios. Así es, ¿sí? Así es. También haces consultoría en ciberseguridad y seguridad gestionada, ¿no? ¿Qué nos puedes contar sobre eso? Bueno, hacemos consultoría para todo tipo de necesidades de ciberseguridad, desde ayudar a las empresas a que se alineen con una normativa. Uh-huh. Ayudar a que cumplan, por ejemplo, con la Ley de Protección de Datos Personales peruana. Uh-huh. Ayudar a rescatarlos de una catástrofe también informática de materia de ciberseguridad, ¿no? Si hay empresas que pues, se metió un virus, te destruyó la información y necesitas operar uh-huh. y salir adelante. Entonces ahí entramos nosotros de emergencia. Tenemos equipos que trabajan las 24 horas y están listos para atender cualquier uh-huh. llamado de este tipo. Y también hemos incurrido mucho en la tercerización del negocio de la seguridad. Sobre todo en las empresas medianas y pequeñas que no pueden contratar, retener recursos que se dediquen a su seguridad. Nosotros de manera remota podemos administrar su seguridad, supervisarla uh-huh. y asegurarles que tienen un nivel de seguridad adecuado o aceptable para uh-huh. ellos. Uh-huh. Ya vamos entrando al último tercio del programa y vamos a cambiar un poco de tópico, vamos a salir del lado empresarial y vamos a irnos un poco más por el factor humano. Y quería, ya me habías contado a raíz del director de tu compañía que y quería hablar de tu familia base. ¿Ustedes son dos hermanos? ¿Cuántos hermanos son ustedes? Somos cuatro. Cuatro hermanos. Yo soy el segundo y tengo tres hermanas. Tres hermanas. Sí, sí, sí. La mayor, ¿no?, es comunicadora. Y luego Alicia se llama, luego viene mi hermana Kiara, que ella estudió en Bellas Artes, y mi hermana menor, María Gracia, que también es comunicadora en lo digital. ¿Cómo describirías la relación con tus padres? Por ejemplo, ¿qué crees, por ejemplo, tú que has heredado de tu padre y qué crees que te caracteriza más de tu madre, por ejemplo? Bueno, yo creo que mi padre me transfirió todos sus conocimientos, digamos, en el sentido que hemos trabajado juntos 30 años. De repente, lo más importante que he heredado de él como profesional es a mantener la calma, tomar decisiones reflexivas. Creo que su personalidad es así y él me ha pasado también esa forma de hacer negocios, de no tomar decisiones con la cabeza caliente, pensar las cosas, pensar en los valores, en cada decisión que uno va a tomar. Y creo que por ese lado lo tomo de mi padre. Y de mi madre creo que su espiritualidad, el darle la importancia, digamos, el otro lado de la balanza, el darle la importancia a lo personal, uh-huh. a la familia, creo que es algo que llevo de ella. Y dime, ¿tú cómo podrías calificar a tu familia? ¿Una familia tradicional, una familia progresista, conservadora? ¿Cómo si tuvieras que calificarla? Creo que somos una familia tradicional. Yo he tenido la suerte de que al ser una empresa familiar, nuestra oficina pues está a la vuelta de la casa de mis padres. Ahí tenemos el edificio. Entonces, en los años de existencia de la empresa, yo he tenido la suerte de almorzar todos los días con mi padre y con mi madre. Claro. Entonces, creo que eso para mí ha sido una bendición. Es una suerte, ¿no? Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Pero creo que somos una familia tradicional. Así que eso también es así. Y bueno, hoy tienes una familia, estás casado, tienes tres hijas. ¿Qué significa hoy tu familia para ti? Bueno, para mí es lo más importante y lo más prioritario de mi ser. Sí. Mis hijas, tengo ya una hija de 21 años que ya está terminando la universidad y está
trabajando. Ella se llama Paula, luego está Constanza, que está en el colegio ya en el último año, también le va muy bien, y mi hija menor, Fátima, que también está. Y si tuvieras que describir a cada una de ellas, ¿qué cosa, qué crees que han heredado de ti, por ejemplo, cada una de ellas? Bueno, yo creo que a Paula le veo de mí el hecho de aprovechar las oportunidades. Ella no pierde la oportunidad en ningún aspecto, ni en lo personal, ni en lo profesional, uh-huh. y aprovechar hasta el último minuto en explotarse, uh-huh. en desarrollarse. A Constanza la veo más metódica, creo que eso también lo has visto de mí, sí. metódica en aprender, en ejecutar. Y mi hija menor, Fátima, creo que tiene la parte creativa, la parte tecnológica, que de repente no lo veo sí. como muy resaltante en mis otras dos hijas, así que cada una creo que se ha llevado son perfiles diferentes y algo de mí he podido ver, lo puedo ver hoy en día. Ah, mira. ¿Y cómo conociste a Melissa, a quien tengo la suerte de conocer, a tu esposa? A ver, si recuerdas, ¿cuál fue la señal que viste en ella que te dijo, esta es la persona con la que me quiero casar? Bueno, porque cuando nos conocimos, al minuto me di cuenta que éramos muy diferentes, ¿no? Yo, técnico, ¿no? Del ámbito tecnológico, una persona pausada, tranquila, y ella extrovertida, social. Entonces, yo supe que encajamos ahí de inmediato. Un complemento, pero a la perfección. Cada uno aportó y sigue aportando lo que de repente al otro... ¿Cuántos años de casado tienes? 17 años. 17 años. Sí. Creo que es la empresa más difícil en la vida, ¿no? Sí, sí. Matrimonio sí. Es un estadio muy lindo, pero también muy difícil en el sentido de complejo, porque ese barco tiene que seguir transitando a pesar de que hay aguas mansas, hay aguas sí. complejas, hay aguas movidas. Sí, 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 así es. El matrimonio es un reto y es un reto que no termina. O sea, hay que reinventarlo, hay que cosecharlo, como un jardín. Sí, exactamente. Hablemos un poco de tus hobbies, tus pasiones, y creo que una de tus pasiones, o por lo menos un deporte que lo practicas con mucha regularidad, es el running, ¿no? Sí. Dime, sí, sí. ¿El running, por qué escoges el running? ¿O es que el running te escoge a ti? ¿Cómo fue la situación? El running me escogió a mí. Bueno, yo practicaba el tenis hasta hace unos años, pero tuve problemas pues con las rodillas. Ya el tenis, tú sabes que es para la parte inferior también es exigente. Y mi esposa Melissa, ella practicaba el running de hacía algunos años atrás, ¿no? Y ella siempre me decía, oye, ¿por qué no corres? Métete al running, es súper entretenido, te va a ayudar. Sí. Y yo empecé a correr, pero no sabía correr. Uno cuando no has cosechado el running, sí. no sabes correr bien, ¿no? Yo corría un poco y me cansaba, decía, no, esto no es para mí. Y poco a poco. Era poco a poco, y la recomendación más valiosa que fue contratar un coach, ¿no? Un grupo de correr. Así que aprendí y ahora estoy metido, ya voy por mi segundo año. ¿Y qué te produce, por ejemplo, a nivel mental, a nivel emocional, el running, por ejemplo? En lo personal, incluso en lo profesional. Yo creo que es un desestresante natural. Sí. Necesitas estar enfocado, tu cuerpo físicamente rinde a su límite, llevas a tu cuerpo a un límite que no conocías. Y también tienes periodos donde estás, periodos largos que tú puedes también reflexionar, ¿no? Estás sin estrés, estás esforzándote, pero también te da un tiempo de una pausa reflexiva, y creo que eso te ayuda mucho. Ayuda también en pensar, en centrarte, meditar un poco, y creo que eso es importante. ¿Cuántas maratones ya tienes? Dos. Dos. ¿Y ahora vas a una pronto? Hice el año pasado la maratón de Lima, la maratón de Buenos Aires. Ahí coincidimos. Y así es. Y ahora voy a hacer mi primera maratón de las seis maratones mayores. Voy a hacer la de Londres. Sí. Y es muy probable que haga la de Berlín ahora a mitad de año. Qué suerte, qué suerte, qué suerte.
Otra de tus pasiones es la gastronomía. Ah, sí. Mira, se dice que quienes son aficionados a la gastronomía tienen un especial interés, por ejemplo, por conocer otras culturas, su historia, sus técnicas, ingredientes, que es una forma muy atractiva de introducirse en la historia de la zona, del país incluso. ¿Por qué te gusta tanto? ¿Por qué disfrutas de la gastronomía tú, por ejemplo? Yo creo que esto me... lo tengo desde niño. Yo cuando estaba en el colegio fui Boy Scout, sí, en la compañía de mi colegio. Surco 69 era el identificador. Y después de un tiempo me pusieron en el rubro de cocinero. Entonces yo tenía que cocinarle a la patrulla. Entonces pues le pedía tips a mi mamá, un poco aprendí a cocinar en el campo, ¿no? De lo que había, tratar de usar los ingredientes que me ponían a disposición, y creo que ahí me empezó a gustar el hecho de crear algo y dárselo sin ningún, ¿no? Compartirlo, dárselo sin ningún compromiso al resto, y luego poco a poco me agarré una pasión por ello. Y dime, ¿y cuál es tu opinión, por ejemplo, por la gastronomía peruana? ¿Tienes alguna región especial que te seduzca más en su comida? Sí, me gusta mucha comida de la costa. Aprecio muchísimo la comida arequipeña. Así que si me das a elegir una, creo que la arequipeña es mi favorita. Hace poco viajamos con la familia especialmente para un viaje gastronómico, para probar todo ello. Me encanta. También la comida de la costa, bueno, la aprecio muchísimo. ¿Y la comida gastronomía internacional, tienes algún favorito, alguna predilección por alguna? Hace poco estuvimos en España, en la parte sur, okay, la región de Galicia, Andalucía, y me encantó pues la comida que hay, ¿no? Mariscos, sí, platos muy ricos. Creo que la comida española es la que hoy en día me está atrayendo más, sobre todo el hecho que me gusta hacer la paella, un plato de origen valenciano, claro, y que me encanta prepararla. Ah, mira, sí. Ahora bien, cuando todo este embrollo que tiene que ver con el amor y el culto de la gastronomía nos lleva irremediablemente a algo que nos gusta mucho, que es el vino y que es el maridaje, ¿no? Sí. Que es esta unión entre el vino y la comida que es natural y que además es muy deseable. ¿Y qué opinas sobre este matrimonio perfecto que existe entre un plato que tú aprecias mucho y este partner espirituoso? Yo creo que el vino en cada región se ha desarrollado para acompañar la comida de cada región, ¿no? Hay cientos de años de cultura de vino, sí, y creo que hoy tenemos la suerte de disfrutar de un buen vino con una buena comida. Yo creo que en lo social, en lo hasta profesional, creo que el vino es un buen acompañante. Buen acompañante. Sí. Leía un poco, había un estudio que había hecho Barefoot Wine y sobre las elecciones que hacen las personas cuando eligen un vino, y que eso tenía que ver un poco con la personalidad, ¿no? Y decía que, por ejemplo, las personas que disfrutan del vino tinto responden en su mayoría que son personas introvertidas y que son, por ejemplo, propensas a pasar mayor tiempo solas. Y las personas, por ejemplo, que disfrutan el vino espumante, dice que tienden a ser mucho más extrovertidos. Y en el caso, por ejemplo, que les gusta el vino blanco, son personas que se sienten más cómodos en ambientes interiores. Mira qué gracioso. Qué interesante. Y decía, en el caso de los bebedores de vino tinto, que son personas más propensas a madrugar, incluso al practicar el running, como es el caso tuyo también. En tu caso, ¿qué tipo de vino sueles disfrutar con mayor frecuencia? ¿O tienes algún vino que tiene que ver con un momento del día, con un tipo de comida? Yo prefiero el vino tinto. Me gustan mucho también los vinos rosados y los vinos blancos. Y yo en mi casa tengo vinos de todo tipo. Tengo vinos comunes, vinos finos, y creo que
cada uno está hecho para, y de diversas regiones, y cada uno está hecho para un momento diferente. De repente, cuando estoy con mi esposa o con mi hija mayor, que ya puede tomar vino desde hace pocos años, podemos abrir algo que disfrutamos y con enfoque al vino. Cuando mi padre me visita también, sé que él va a disfrutar de un vino fino tanto como yo. De repente hay vinos para ocasiones más informales, ¿no? Donde también puedes disfrutar de algo que acompañe a la ocasión que tú vas a asistir, una parrillada, una comida peruana. Así que también hay vinos para esa. ¿Tienes alguna cepa en especial que te guste mucho? Me gusta mucho el Malbec. Uh-huh. Pero está ahí nomás con el Pinot Noir americano. Uh-huh. Yo creo que en los Estados Unidos hacen un Pinot Noir ejemplar, sobre todo en la parte norte, en Oregon. Uh-huh. Y un Cabernet Sauvignon sobresaliente también en California. Claro que sí. Y creo que son de muy buena calidad, pero también hay un Malbec muy apreciado en Argentina, uh-huh, ¿no? En la zona de Napa. Y también está el vino peruano, ¿no? Entonces, consuman vino peruano. Hay muchas, hay mucha variedad. Hay muchas casas que han producido buenos, tienen buenas producciones, así que los invito a todos a conocer los vinos peruanos. Es evidente que si hablamos de gastronomía y vino, los viajes es algo presente en todo esto. ¿Te gusta viajar mucho? Sí, me encanta, sí. Me encanta. Por mis obligaciones no hay mucho tiempo para viajar, pero cuando se puede, viajo y también siempre encuentro un momento como para explorar alguna región vitivinícola. Dime, ¿eres en tu viaje tú sueles programar tus actividades o eres más espontáneo en el momento? No, yo suelo programar. ¿Sí? Suelo programar con meses de anticipación y para que aprovechar el tiempo lo más que se pueda. Algunas veces mi esposa me ha hecho un regalo sorpresa y hemos viajado y debo reconocer que me he sentido también un poco sin el control que le pongo a esto. Sí. Pero sí, me gusta programarlo y ordenarlo, ¿no? ¿Y me eres más, por ejemplo, de viajar a zonas de campo, de mar? ¿Te gustan las ciudades, las metrópolis? Sí, yo soy más de campo. Soy más de campo, soy más de montaña. Ah, mira. No me disgusta la playa, digamos, con mi familia, pues viajamos, podemos viajar al Caribe u otros destinos, pero si me hace escoger, yo prefiero montaña. ¿Cuál sería el destino o la ciudad que siempre volverías? Yo creo que siempre volvería a Napa, California, donde se desarrollan estos vinos. Tienes montaña, tienes paisaje, tienes vinos, tienes buena gastronomía también. Y también volvería siempre a Cusco y Arequipa. Ah, mira, qué bien. Sí. Bueno, esta es ya la última pregunta porque el tiempo voló. ¿Cuál es hoy tu propósito de vida, Pablo? Bueno, quiero seguir desarrollando mi empresa para que otros profesionales como yo que se interesan por la tecnología puedan desarrollarse, puedan explotar y dedicarle a esta pasión tecnológica lo mejor que puedan y también darle lo mejor a mi familia, no solamente en lo material, sino en el tiempo personal y espiritual. Así que esas son mis prioridades. Ok. Bueno, Pablo, muchísimas gracias. Espero que hayas pasado un buen rato. El tiempo ha volado. Ha estado divertido, Pepe. Gracias por la invitación. Ok. Bueno, amigos, muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana. Gracias por conectarse a Canal B. Nos vemos.